Ya estamos en vivo, entonces damos inicio a esta transmisión. Saludamos y damos la bienvenida nuevamente a todos quienes nos están siguiendo en esta segunda jornada de la Semana de la Ciencia Abierta de Bibliotecas UDEC a través de Zoom, Facebook Live de Bibliotecas UDEC y también damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando aquí en la plataforma de Zoom. En esta oportunidad y para dar inicio a la primera exposición del día de hoy, presentamos a la doctora Lourdes Feria Basurto. Ella se doctoró en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente realizó una investigación postdoctoral sobre gestión de datos de investigación científica en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora y coautora del software CiaBook para gestión de bibliotecas de 8 libros y más de 50 artículos científicos. En su país, México, ha sido bibliotecaria, docente y coordinadora de tecnologías de información en la Universidad de Colima. Ha participado en proyectos internacionales destacando el programa de las Naciones Unidas de Voluntarios de Tecnologías de Información y el de la Biblioteca Digital Mundial, así como coordinación durante 10 años de la Cátedra UNESCO en Tecnologías de Información para América Latina. Actualmente es consultora independiente y trabaja con académicos y empresarios mexicanos y latinoamericanos en gestión de datos, información y conocimiento. Ha sido reconocida por la Presea de la Mujer del Año en Ciencias que otorga el Congreso del Estado de Colima en 2007 y la mención honorífica de la Organización de Estados Americanos por la Plataforma Informática de la Biblioteca Digital UNESCO Colima. El día de hoy nos presentará su libro Ciencia Abierta, Opciones y Experiencias para México y Latinoamérica. Posterior a la exposición de la doctora Lourdes, daremos el espacio para responder algunas preguntas del público asistente. Para ello pueden plantear sus preguntas, inquietudes, opiniones o comentarios mediante el chat de la plataforma Zoom o también nuestra transmisión de Facebook Live. Le damos el paso entonces, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, pues qué gusto saludarles a todos, a todas, desde donde se conecten. Me imagino la mayoría desde el querido país de Chile, muy querido y muy importante en mi vida por muchas razones que en otra conferencia contaré. Y muchos saludos también a quienes nos ven desde otras latitudes. Por allí veo a varios coterráneos a mexicanos también. Así es que, pues, qué felicidad, qué gusto que esto sea tan internacional. Y felicidades a quienes están organizando esto por el atrevimiento de tocar estos temas de los que necesitamos hablar y a veces pocos nos animamos a preguntar. Felicidades por eso, felicidades por la organización, felicidades por la temática que eligieron. Y bueno, pues vamos a empezar. Yo les voy a compartir mi pantalla y bueno, pues me parece que ya la están viendo. Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar. Y pues como ya lo anunció la maestra de ceremonias, la querida Consuelo, pues aquí estamos con el libro Ciencia Abierta, Opciones y Experiencias para México y Latinoamérica. Consuelo, muy linda, ella me anunció como la autora del libro. Yo soy autora de un capítulo y esto es una compilación de varias contribuciones. Y además está coordinado por cuatro especialistas. Vamos a ver todos esos detalles a lo largo de esta exposición. Muy bien, la autoría. La autoría, como les decía, son 15 autores o 15 miradas coordinadas por cuatro personas, cuatro especialistas, que son Montserrat García Guerrero, Sara María del Patrocinio Rodríguez Palacios, Dagoberto Salas Sendejo, que por ahí está Dagoberto. Dago, buenos días, gusto en saludarte. María Soledad Ramírez Montoya y Joel Hernández.
Joel Torres Hernández. Muy bien, entonces estas cuatro personas nos convocaron a quienes pues tenemos algún vínculo con el tema de la ciencia abierta, de alguna mirada de esas 15, y fue así que salió el libro. Bueno, aquí está toda la lista de los autores, ahora sí. Y antes de pasar a hablar propiamente del libro, pues les quiero comentar un poquito, pues para estar en contexto, que ya pues desde ayer ustedes ya comenzaron con esta terminología, digamos, pues ¿qué es la ciencia abierta? No, la ciencia abierta es un paraguas que cubre los temas del acceso abierto, que en el mundo de los bibliotecarios es en el que más hemos incursionado. Acceso abierto, pregúntenos lo que quieran de acceso abierto. De ciencia abierta todavía no, pero al menos uno de los temas que cubre esa sombrilla, el acceso abierto, los recursos abiertos, gratuitos, libres en la red, de eso sí sabemos. Bueno, la ciencia abierta, ese paraguas también cubre, como se ve aquí en este listado, los MOOCs, que son los Massive Online Open Courses, que son los cursos masivos, abiertos, gratuitos, en línea, que ahora tenemos una proliferación de MOOCs en el ciberespacio, en el internet, gracias a que en este año y meses hemos aprendido a tener más soltura con la tecnología, los profes están preparando cursos, muchos de ellos gratuitos, y entonces entran en esta categoría de cursos que se ponen a disposición y que llevan las siglas MOOC y que llegan a verse por miles en ocasiones. Luego tenemos Open Data, aquí de este lado en esta columna, que son los datos abiertos. Es muy diferente cada uno de estos términos, y en el caso de datos abiertos se refiere a los datos de investigación, no al artículo científico en sí, no a la tesis de posgrado en sí, sino a los datos crudos que se usaron para alimentar esa tesis, para alimentar ese artículo científico o esa investigación. Ahora aquí de este lado derecho tenemos software de fuente abierta. El software que está gratuito, disponible en la red, que también hay mucha paquetería, hay muchos programas de software que no tienen costo y que generosamente se han puesto a disposición, y eso se llama software abierto. Entonces ya llevamos cuatro elementos dentro de la sombrilla de la ciencia abierta. Un quinto elemento sería el Open Peer Review, que el Open Peer Review es la revisión por pares, pero libre, abierta, que incluso se puede poner en la nube para comentarse mientras se hace el peer review. Esta es una vertiente que no se ha explorado tanto en el mundo latinoamericano, pero que tenemos que ir aprendiendo a hacerlo. Y también en el mundo de la ciencia abierta está la ciencia ciudadana. Y la ciencia ciudadana tampoco la hemos echado a andar mucho en los países latinoamericanos, pero es, como su nombre lo indica, la investigación que puede hacer cualquier ciudadano para apoyar un trabajo que se esté haciendo en un centro de investigación o bien investigación por su cuenta, como es mi caso, que yo trabajo por mi cuenta, que soy consultora independiente, que apoyo a muchas universidades, muchas instituciones, pero no estoy contratada por una en particular. Entonces, yo trabajo en casa, trabajo en campo, y lo que hago es ciencia ciudadana, y la hago porque me gusta, porque me encanta, porque quiero aprender todos los días y porque quiero aportar y porque quiero descubrir, o sea, los fines de la ciencia y aplicar el método científico para hacer esta investigación. Eso ya la hace ciencia ciudadana. Entonces, este concepto tan amplio tenemos que aprenderlo y tenemos que darnos la oportunidad, atrevernos como los de la Universidad de Concepción, a dar los pasos para ir averiguando qué cosa es cada una de estos términos, que si bien parecen nuevos, en menos de lo que se imaginen van a ser de lo más común en nuestro hablar académico cotidiano.
Y bueno, pues hablando del libro, que por cierto aquí lo tengo, mi librito, lo tengo que presumir, sobre todo porque ahí está Dago. Entonces quiero que vea que aprecio mucho el ejemplar que tengo en mi casa. Bueno, entonces los temas que trata el libro son, pues cuando hice una presentación anterior a esta, apliqué minería de texto y en todo el capitulado. Y me encontré con que estos son los temas que se pueden encontrar dentro del libro. Evidentemente, el gran tema que los atraviesa a todos y por eso aparece aquí más destacado, pues el de ciencia abierta. Pero también en el libro se habla de repositorio, se habla de prospectiva, se habla de investigación, se habla de estudiantes, se habla de arquitectura de información, se habla de herramientas. Y a continuación vamos a ver capítulo por capítulo, solo el título, no se los voy a, no, no me voy a entretener con cada capítulo, solo con uno al final, pero en aras de ser respetuosa con el tiempo. Muy bien, pues vamos a ver. Entonces, tenemos que uno, el primer capítulo se llama así, Nuevas recomendaciones de UNESCO, sobre una de las vertientes de la Open Science, que son los recursos educativos abiertos. ¿Qué dice la UNESCO en torno a los recursos educativos abiertos? ¿Qué características deben reunir? ¿Cómo deben de ser? Ah, bueno, pues eso lo encuentran en el capítulo 1. En un siguiente capítulo, no, yo ahora le tengo que picar a las flechitas, ¿o qué? Ajá, en un siguiente capítulo, ajá, perdone, aquí en esto, no sé a veces si picar la flechita de mi teclado o la que está aquí en la esquinita. Bueno, el siguiente capítulo, como les decía, se llama Encrucijadas de la Ciencia Abierta. Y aquí se hacen una serie de reflexiones sobre los paradigmas y la construcción del conocimiento, particularmente en México. En otro apartado se habla de la ciencia abierta en acción, pero básicamente, fíjense, se tratan temas en particular sobre las plataformas y las herramientas con las que contamos para sistematizar los trabajos que tienen que ver con ciencia abierta. En un siguiente capítulo, que también se llama Ciencia Abierta, la mirada es hacia el acceso abierto y hacia los repositorios, ¿sí? Una vez más, un tema que sí manejamos un poquito más, con más experiencia en el área de bibliotecas. Siguiente, las declaraciones, principios e iniciativas de la ciencia abierta. Un poco la recopilación, un poco la historia, un poco cómo ha sido la evolución de lo que es la ciencia abierta y algunas de esas iniciativas. También hay capítulos que particularmente están dedicados a herramientas, como en este caso la guía interactiva para sistemas de información digital, que se llama DPIX 1.0 o DPIX 1.0, y que está explicado con todo detalle en ese capítulo. Uno más, divulgación científica y ciencia abierta. ¿Esto qué es tan importante? La divulgación de la ciencia. ¿Cómo vamos a hacer divulgación en el caso de la ciencia abierta? Y entonces aquí los autores hacen un análisis del potencial y de su relación simbólica. También en un capítulo adicional se habla de plataformas institucionales para un ecosistema tecnológico de información en salud. Más plataformas, más herramientas. Hay muchas herramientas para hacer ciencia abierta y esta es una de ellas. Otro capítulo, mejoras de visibilidad y accesibilidad en la web. ¿Por qué? Porque todos los recursos abiertos que se dejan libres en la web propiamente, pues tienen que organizarse de manera sistemática, de manera ordenada. Entonces, precisamente para eso es este capítulo, para propiciar acceso efectivo, acceso inclusivo y acceso equitativo a recursos abiertos.
También en otra parte se nos habla de un curso que se impartió, que se imparte sobre producción de recursos educativos, todo esto que hemos estado generando los profes a lo largo del confinamiento, los recursos educativos que se dejan libres en la red, que no es lo mismo la producción de documentos o la producción de datos que la producción de recursos educativos. Aquí vamos a entender cuando leamos este capítulo cuáles son esas diferencias. Siguiendo con herramientas, pues aquí se hace una recapitulación de una experiencia de un chatbot inteligente para proyectos de investigación. Una experiencia mexicana también en torno a las sesiones virtuales como medio de difusión. Volvemos al tema de la difusión científica, que es una parte de la ciencia abierta. La co-creación de valor, ese sería otro capítulo, por parte de los estudiantes, porque los estudiantes también forman parte de esta cultura de la ciencia abierta. La ciencia abierta como la ciencia que no era tan abierta, no es nada más cosa de científicos o cosa de investigadores con amplia trayectoria. Sí lo es, pero cada vez más esta apertura permite la participación, en este caso de los estudiantes, y como les decía yo hace rato, también de los ciudadanos que no están en la academia en el día a día. Un capítulo más es hacia la democratización de la ciencia y horizontalidad de los saberes. Bueno, hay tantos temas, ¿verdad?, en esto de la ciencia abierta, que aquí este capítulo reflexiona sobre el nuevo paradigma de cómo se da la generación y la transmisión de los saberes en el mundo de la web. Este sí lo conozco muy bien, porque este me tocó escribirlo con uno de mis coautores con los que más trabajo, el tema de producir artículos y capítulos y en fin. Se llama Los Data Papers como nuevas rutas de descubrimiento y comunicación. Fíjense, en esto de la ciencia abierta van surgiendo nuevos temas, nuevas palabras, nueva terminología. Yo reconozco en este momento el papel de quienes nos están apoyando con la interpretación del lenguaje de señas, porque he dicho una cantidad de palabras que son muy novedosas en el día a día. Y en este caso, el data paper. ¿Quién había oído hablar de data paper? Seguramente varios, pero no necesariamente sabemos bien a bien lo que es. Bueno, no es tampoco una cosa tan complicada, pero sí tenemos que darnos la oportunidad de aprenderlo. Entonces, por eso es que cuando recibí la honrosa invitación de participar como coautora de un capítulo en este libro, dije sin duda los data papers, porque va a ser un elemento que tengan que generar los científicos, los académicos, cuando ya estén al 100 involucrados en el mundo de la ciencia abierta. Y como es el que conozco más, como es el trabajo que hago, pues digamos de un tiempo para acá de manera cotidiana, pues de este me voy a permitir hablarles un poquito más. Los data papers como nuevas rutas de descubrimiento y comunicación. ¿Qué son los data papers? ¿Cómo podemos hacer un data paper? Y muy importante, ¿dónde lo vamos a publicar? Bueno, pues así como aprendimos a hacer otro tipo de documentos, así vamos a aprender a hacer data papers. Fíjense, el data paper es una de las buenas prácticas, pero hay muchísimas buenas prácticas para ciencia abierta. Y yo tengo un curso que se llama precisamente Del plan de datos al data paper y más. El plan de datos es un primer componente para llegar a la producción de un artículo científico, pero no estábamos acostumbrados a hacer un plan de datos. O cuando hacíamos la tesis, desde la tesis de grado hasta las de posgrado, normalmente, ¿qué hacemos primero? A ver, todos los que ya tienen un grado. El plan de trabajo o el anteproyecto de la tesis, ¿verdad? Bueno, pues de aquí en adelante,
vamos a tener que hacer, porque ya estamos en el mundo de los datos, vamos a tener que hacer así, junto con nuestro anteproyecto de investigación, nuestro plan de datos. ¿Y cómo se hace un plan de datos? Bueno, es una metodología para ir llenando un formato. Y les aseguro que a la hora que nos ponemos en este taller que les digo que imparto, hacer un plan de datos, en menos de una hora ya aprendieron a hacerlo y les queda flamante, bonito, bien estructuradito su plan de datos, y se van a dar cuenta que no es una cosa de altas matemáticas. Es para quienes estamos en el mundo de organizar información, es una cosa en realidad, hasta me atrevo a decir que sencilla. Bueno, otra buena práctica es lo que constituye algo que se llama la base de conocimiento. Base de conocimiento son las carpetas de archivo donde guardamos nuestros datos. Y también es como decir catalogación y clasificación, nada más que llevada al mundo de los datos. Otra buena práctica son los diarios de investigación, cuadernos o bitácoras de laboratorio que todos los que hacemos investigación tendríamos que llevar. Eso también es un insumo para la ciencia abierta, porque ahí quedan registrados los datos desde el día uno que empezamos a hacer nuestra investigación. Otra buena práctica de investigación, de gestión de datos, es la gestión de datos de investigación, la GDI, en la etapa de análisis, a la hora que ya estamos haciendo el análisis. ¿Qué pasa cuando se hace investigación? Se genera mucha información y se generan cada vez más datos, datos crudos, números, entrevistas, cuestionarios, transcripción de videos. Todo eso llega el momento en que el mismo investigador lo tiene perdido en una memoria portátil, o lo tiene perdido en la nube, porque no ha habido un bibliotecario que le acompañe como socio de investigación en este proceso. Pero básicamente es llevar las herramientas bibliotecológicas al mundo de la investigación actual, al mundo de la gestión de datos científicos, que está muy vinculado con el mundo de la ciencia abierta. Ay, Dios mío, espero no estar hablando como trabalenguas, ¿no? Como aquel actor mexicano que, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero que usaba el sobrenombre de Cantinflas, ¿no? Cuando uno empieza a repetir y repetir y repetir, le dicen, ya, Cantinflas, ubícate. Bueno, pues espero no estar cayendo en esa metodología. Bueno, otra de las buenas prácticas son justamente los data papers. Hace 10 años no existían los data papers. Por eso es que de pronto el término se nos hace súper nuevo. Pero en Europa ya hay data papers, ya hay producción de data papers. En los países económicamente desarrollados, en Norteamérica, en Estados Unidos, ya hay data papers. Es una práctica habitual y no tarda en llegar a Latinoamérica, ¿eh? Así es que hay que ponernos las pilas. También una buena práctica de datos son los repositorios, que de esos estamos más informados. Y una buena práctica de datos también es el data sharing, que es compartir mis datos, ya sea en abierto, y por supuesto que a la hora de que uso los datos de otros, tengo que citarlos. Y así como aprendemos a citar en APA a nuestras fuentes de información bibliográficas, también vamos a aprender a citar a nuestras fuentes de datos. Muy bien. Pero yo me concentré, les digo, en este capítulo que les comento, en lo que es el data paper. ¿Y qué es un data paper? Es un documento científico que, como dice aquí, describe uno o varios datasets, o sea una o varias colecciones de datos, describe un proceso o describe una plataforma informática. A ver, se los voy a traducir al cristiano. Un documento científico, un data paper, más bien, un data paper, cuando decimos que describe uno o varios datasets, va a describir, por ejemplo, el Excel que usamos para recabar nuestros datos, y nuestros datos fueron levantamientos numéricos. Un software que se usa mucho en investigación, en ciencias sociales, por ejemplo, es el SPSS,
esas siglas, SPSS, o algunos otros, ¿no? Bueno, allí se van integrando los datos, por decir, el sexo de la persona entrevistada, la edad, en fin, desde luego que hay datos que no, que éticamente no se tienen que poner en abierto, como es el nombre de las personas, como son datos personales más delicados, pero en general todos esos datos que fuimos coleccionando, ya sea en un Excel o en un software especializado, todos esos forman datasets, todos esos forman conjuntos de datos. Bueno, pues todos esos, el investigador los revisa, los analiza y publica su paper, su artículo científico. Pero una vez que publica su artículo científico, ¿qué pasa con esos instrumentos como lo que está en Excel? Se quedan guardados en un cajón o se quedan guardados en la nube, perdidos para siempre, en un limbo digital. El data paper precisamente lo que busca es concentrar todo eso y organizarlo. Entonces, en el siguiente punto vemos que, a diferencia del artículo científico, no exige un análisis original ni exige conclusiones. Es decir, es el paso intermedio entre el levantamiento de datos y la publicación del artículo científico. Eso es un data paper. Entonces, como dice aquí, es más bien descriptivo. Nos dice qué datos levantamos, cómo los levantamos, dónde es que los reunimos, cuándo los reunimos, para qué los reunimos, etc. Y no es un simple anexo, y no son solamente tres gráficos, es todo el insumo de datos. Bueno, ¿y para qué nos va a servir? Para validar resultados, para compartir esos datos. Fíjense, aquí les cuento, vamos a ver cuánto me queda, 2 minutos, sí. No, un poquito más. Yo les voy a dar un ejemplo de la vida real, porque a veces estos son los que ilustran mejor estos temas que parecieran muy abstractos al principio. Cuando yo hice mi tesis doctoral, me encontré con una publicación, un libro de una científica peruana, que ahora ya también es mexicana, una antropóloga que hizo un levantamiento de datos, hizo unas entrevistas preciosas, profundas, muy bien hechas, aquí en Colima, que es la ciudad en la que yo vivo en México. Y yo quise dar seguimiento a esa información, entonces, pues como la conocía, le dije, oye, yo quisiera dar seguimiento a tu investigación en un capítulo, en uno de los capítulos de mi tesis doctoral. Y me dijo, pues ahí está el libro, si quieres, no, sí, ya me leí tu libro completito, lo tengo marcado al derecho y al revés, pero lo que quiero es las entrevistas completas, que me las pudieras compartir, porque además es un tema que nos interesa a las dos, y así me ahorras el tener que hacer otra vez esas entrevistas a las mismas personas. Y ella, tan linda, ¿verdad? Por más que buscó y por más que me quiso compartir, me dijo, pues quién sabe dónde quedaron, se perdieron, se borraron, eso ya fue hace 9 años, entonces no las tengo. ¿Y qué creen que pasó? Que tuve que hacer el levantamiento de datos nuevamente. Si ella hubiera publicado eso como data paper, pues me voy al internet, lo busco y lo recupero. Para eso nos sirve publicar datos abiertos, para eso nos sirven los data papers. Y revistas muy prestigiadas como Nature ya tienen, además de su publicación Nature clásica, tienen Scientific Data Nature Publishing, que es la variante de Nature, de la revista original, pero donde se recogen solo los data papers, no los artículos científicos completos, no. Los data papers, para que la comunidad científica pueda usar los datos, reutilizarlos, construir sobre una plataforma cada vez más sólida. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya para ir cerrando, pues aquí les quiero dejar la liga, la voy a poner también en el chat para que ustedes puedan descargar este libro tan hermoso. Ay, sí, yo diciéndoles este libro tan hermoso, pues es que uno se enamora, ¿no?, de los productos en los que participa,
y pues quiere que todo el mundo los pueda leer y los pueda comentar y mejorar y por qué no criticar haciendo discernimiento, ¿verdad? Porque no es lo mismo juzgar que discernir. Bueno, les voy a poner en el chat la dirección para que ustedes puedan bajar este libro gratuitamente, porque para ser congruentes con esta cultura de lo abierto, pues está disponible para ser descargado gratuitamente. Y bueno, ya para cerrar, ahora sí, pues una reflexión final, una reflexión en torno a la ciencia abierta. Fíjense que, pues ya ven los tiempos que corren, ¿no? La experiencia que nos ha tocado vivir a todos del COVID, la hemos vivido ya sea a nivel personal experimentando la enfermedad o a nivel de la familia, de los seres queridos, de los conocidos. Y como haya sido, para todos ha sido una etapa de pesadilla, para todos. Pero también hemos aprendido mucho. Y en el caso de la ciencia, pues ya tenemos la vacuna. Y una de las preguntas más recurrentes que se hacen en torno a este tema de la vacuna es cómo fue posible que se tuviera tan rápido una vacuna. Porque una vacuna solía tomar, no sé, al menos unos 5 años para poderse liberar con la confianza, con la apertura que se está haciendo, en este caso con la vacuna del COVID. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué fue posible? Por la ciencia abierta. Porque si algo pasó durante el confinamiento pandémico fue que la ciencia se abrió más, hubo más comunicación. Bueno, hasta lo increíble pasó. ¿Y qué fue eso increíble? Que las editoriales, que las empresas que comercializan las bases de datos científicas, que pues como bibliotecarios usamos todos los días, estas grandes empresas, ya saben ustedes los nombres, donde buscan sus artículos científicos, las bases de datos que les enseñan a usar a los universitarios, a los científicos también, abrieron sus datos del área médica. No sé si ustedes lo recuerden o les tocó recibir esa información. Durante varias semanas, las bases de datos científicas más caras, más costosas del mundo, estuvieron disponibles en abierto. ¿Para qué? Para que los investigadores en ciencias de la salud de todas partes del mundo pudieran tener acceso a esa información. Y con eso, hacer sus propias reflexiones, su investigación, sus cálculos, sus pruebas, sus experimentos y compartirlos. Miren, hasta se me pone chinita la piel de imaginarme a ese mundo de investigadores trabajando a nivel internacional, cada quien en su nicho, algunos con todos los recursos, algunos con todas las limitaciones, pero compartiendo sus hallazgos en el día a día. Eso fue la clave para que en estos pocos meses ya tengamos no una, sino varias vacunas. La ciencia abierta. Entonces yo siempre me gusta cerrar con una pregunta para cada uno de ustedes que se las dejo de tarea. ¿La ciencia abierta salva vidas? Yo pienso que sí. No sé ustedes. Bueno, pues con esto cierro y les agradezco muchísimo su atención. Aquí les dejo mis datos y estoy atenta al intercambio de saberes, de preguntas y lo que tengan a bien ustedes indicar. Bueno, pues gracias. Muchas gracias, doctora Lourdes, por su presentación. Estamos invitando a los participantes a dejar sus preguntas en el chat. Tenemos una y nos preguntaban sobre el curso sobre plan de datos. ¿Cuándo y dónde? Preguntan. Cuando me inviten y donde me inviten. Es un curso que estoy impartiendo en la red.
Bueno, y además pues está en varias vertientes, varias versiones, porque ya hemos visto que por las ocupaciones de cada grupo de estudio, pues algunos pueden tomar el de 20 horas, que es magnífico, es incluso lo imparto junto con unos amigos que están muy metidos en estos temas, pero también está el de la versión corta, que son 4 horas. O la charla de 1 hora, pero pues esa es una charla sobre este, que les digo que se llama del plan de datos al data paper, pero ya como curso está la versión de 4 horas o la de 20 horas. Así que pues ya les dejé mis datos al final y este, pues si a alguien le interesa, su institución les interesa, pues nos ponemos de acuerdo con todo gusto. Perfecto. Mientras nos dejan las preguntas, queremos saludar igual a todas las personas que nos acompañan desde distintas universidades de Latinoamérica, de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, Universidad Autónoma San Luis de Potosí, Universidad Autónoma de Nuevo León, México, Ciudad de Los Ángeles, Chile, Guayaquil, Ecuador, Ciudad de México, y así variada de distintos lugares que están acá escuchando esta importante charla sobre la ciencia abierta y su gran relevancia para todos, como decía la doctora Lourdes. Vamos a ver si hay preguntas en el chat. Acá tenemos una pregunta, dice, ¿qué pasa con la digitalización y los derechos de autor dentro de la ciencia abierta? ¿Está permitido? Bueno, está permitido como es en la ciencia no tan abierta, ¿no? Es decir, respetando la fuente, citando la fuente. Ahora, el gran tema de la ciencia abierta es que más que los datos, los papers, los recursos, se trata de una apertura aquí. Una apertura en nuestra manera de mirar el proceso científico. Es una apertura ética, es una apertura ontológica, es una toma de conciencia. Fíjense que ayer precisamente con el coordinador del grupo con el que imparto el curso de 20 horas, me decía, ya tenemos la estadística de que el 50% de los recursos científicos en la red son abiertos, están en abierto. ¿Y eso qué quiere decir? Que al investigador, al que está comprometido con su tema, sabe que tiene la vertiente de publicación tradicional por la que hay que pagar y está muy bien, pero también, como nadie escribe para sí mismo, sino para compartir el conocimiento, para compartir saberes, entonces cada vez hay más científicos, cada vez hay más académicos que están deseando ingresar en este tipo de opciones. Entonces, el tema de los derechos de autor se torna como, más bien abre una nueva reflexión, ¿no? Si son los propios autores los que están haciendo esto disponible por un tema de conciencia, pues entonces desde ahí ya viene el beneplácito, la autorización del propio científico para que sus datos sean usados. Todavía hay un tema en nuestros países un poco de, pues cierto recelo por mis datos, qué son mis datos, cómo voy a abrir mis datos. Pero pues en la generación de científicos que ya viene empujando, ese es un tema que ya no se cuestiona. Se pone en abierto el software, se ponen abiertos los datos, se ponen abiertos la publicación. Por ejemplo, este bonito libro, ni siquiera nos la pensamos. Claro que está a la venta, claro que sí está a la venta la edición impresa, pero de inmediato, o sea, la primera opción sabemos por la que van a preguntar y es la de la apertura, ¿no? De dónde se puede descargar gratuitamente. Por cierto, ya les puse en el chat la dirección. Y eso viene desde los autores. Entonces, ya no, como ya no pasa por una editorial necesariamente la publicación científica, entonces es el propio autor el que hace disponibles los datos. Y no hay nadie se está peleando porque si los derechos de autor, muchas veces son un tema, no digo que siempre, pero en ocasiones sí son un tema de las editoriales más que de los autores.
En la ciencia abierta vamos a empezar a ver cómo hay nuevas modalidades y en esta mentalidad del compartir, lo que queremos es eso, que se difunda el saber. Y ya las regalías, pues mira, vendrán por otra vía o no vendrán, pero así como les doy el ejemplo de este libro, que no lo hicimos para comercializarlo, sino para compartir el conocimiento, así se van a dar muchos. Ay, ya me extendí demasiado, ya empecé a cantinflear. Empecé a hablar como cantinflas. No se preocupe, doctora. La última pregunta para finalizar, nos dicen, ¿dónde se pueden encontrar los data papers? ¿Dónde se pueden encontrar los data papers? Miren, al menos hay alrededor de unas 50 revistas científicas que ya publican sus data papers. Tengo el listado, pero pues no lo traje esta vez. Pero pues busquen ustedes información. Yo creo que todos los que nos hemos formado en estos nuevos temas ha sido mucho por experimentación, por probar, por leer cosas que nos gustaron, cosas que no nos gustaron, esta autoformación también, entonces dense la oportunidad y empiecen a buscar. Tomen el curso conmigo para que les pase yo todos los tips, es un mundo de información y no es nada complicado, nos hemos creído que es muy complicada la ciencia abierta y no. Y menos para los bibliotecarios. Y eso lo dicen los mismos científicos, ¿eh? En una conferencia, en un webinar de hace un par de semanas que vi, dice una científica del área biológica, dice, bueno, a mí me invitaron a hablar de esto, de los datos, pero me invitaron los bibliotecarios y yo digo, es que los que conocen mejor cómo manejar esto son ellos. Si alguien sabe, por ejemplo, de metadatos, son los bibliotecarios. ¿Yo qué les voy a enseñar? Y entonces los bibliotecarios nos quedamos, ay, sí es cierto, ¿verdad? A ponernos las pilas y a entrar en este nuevo mundo que es muy lindo y no es tan complicado como nos lo han dibujado. Doctora, ahora sí, para finalizar, tenemos otra pregunta. ¿Estará relacionada la ciencia de datos con la ciencia abierta? La ciencia de datos, como toda disciplina científica, está relacionada con la ciencia tradicional y con la ciencia abierta, como todas las ciencias. Entonces, va a seguir la ciencia de datos, los que quieran, van a seguir con la vertiente tradicional y los que estén más, no sé, en una posición de más apertura, pues van a entrar al tema de ciencia abierta. Entonces, sí, va a haber las dos vertientes, como en la biología, como en las ciencias sociales, como en el arte. Muchísimas gracias, doctora Lourdes, por su presentación. Vamos a continuar entonces. Pues gracias a ustedes más bien. Yo me siento muy honrada, muy agradecida. Ya me hicieron empezar el día muy activa, muy contenta, porque aquí, bueno, apenas van a ser las 10 de la mañana. Entonces ya con esto me quedo motivadísima para el resto del día. Muchas gracias a quienes me invitaron. Muchas gracias a la doctora Karen Jara. Y muchas felicidades por atreverse a entrar en estos temas. Muchísimas gracias. Continuamos entonces y queremos agradecer a todas las personas que están siguiendo esta transmisión, también a quienes están en Zoom, y por supuesto agradecer a Paulina Cortés y Pedro Figueroa que nos acompañan hoy en el lenguaje de señas. A continuación entonces invitamos a Denise de la Rosa para continuar con nuestro programa. Strategic Marketing Manager de BMJ.lib, quien nos presentará la exposición titulada Apoyar el acceso abierto, ¿qué significa esto en nuestra región? Te invitamos, Denise, entonces a activar el micrófono y la cámara para desarrollar tu presentación. ¿Me escuchan? Sí, ahora perfecto. Sí. Vale, qué bien. Muchas adelante. Gracias. Para mí es un placer estar con ustedes aquí hoy día. También, como hizo la doctora Lourdes, me gustaría agradecerle al grupo del UDEC por habernos unido para hablar y dialogar sobre este tema tan importante, el cual es tan multifacético y tenemos tantas experiencias por la cual compartir, que estas reuniones son muy apreciadas por la comunidad, especialmente por nosotros editores, porque sabemos que están ayudándonos a divulgar lo esencial y a comunicar lo que está sucediendo en nuestra área.
Entonces yo voy a compartir mi pantalla. ¿Alguien me puede confirmar que están viendo la presentación? Se ve bien. Perfecto, sí, se ve bien. Gracias. Perfecto. Antes que nada, le comunico que los detalles míos, correo electrónico, está acá en la pantalla, pero también estoy acá hoy día con Luis Álvarez, quien es mi mano derecha, o sea, representante de BMJ en Chile, y también le puede dar información y contestar cualquier pregunta que tengan sobre no solamente los temas que cubriremos hoy, pero sobre los productos de BMJ. O sea, que cualquier duda o cualquier pregunta que no contestemos hoy día en la presentación, se la pueden enviar a Luis o se pueden comunicar conmigo. Entonces, para empezar, hoy día vamos a hablar un poco sobre lo que significa el apoyar la ciencia abierta como la conocemos hoy día, porque obviamente el open access, el acceso abierto, el data abierto, que la doctora Lourdes nos acaba de compartir, ya tiene más de 2 décadas en el mercado. Entonces, hoy nos enfocaremos sobre a dónde estamos ahora mismo. Obviamente, en América Latina, nuestros países están en diversos puntos en cuanto a su conocimiento y divulgación sobre la ciencia abierta. Entonces vamos a reflejar de manera bastante genérica sobre a dónde estamos ahora mismo. Duraremos unos minutitos hablando sobre lo que pueden aportar las editoriales en este mundo tan complejo de la ciencia abierta o del acceso abierto. Yo voy a durar unos minutos hablando sobre las 5 cosas más importantes que pueden hacer hoy día o cuando tengan un chancecito para poder apoyar e impulsar el acceso abierto desde hoy dentro de sus instituciones o si eres autor o investigador dentro de su vida cotidiana. Y también, por último, tocaremos sobre los últimos compromisos de BMJ para garantizar que el acceso equitativo a la información de nuestras regiones no se quede atrás mientras el mundo de acceso abierto, ciencia abierta, sigue girando, ¿no? Asegurarnos de que siempre nuestra voz esté incluida. Entonces, como prometí, vamos a empezar con lo que sabemos. Sabemos que el 100% de las revistas con sede en Latinoamérica son abiertas. Sin embargo, el hecho de que no requieran pagos de los autores no significa que no necesitarán respaldo, tanto ahora y en el futuro. Los modelos de negocio necesitan fondos para mantener el sistema e invertir en su crecimiento y en el desarrollo. Sabemos que esa necesidad, coplada con los efectos del modelo pay to publish, que es el que más se está explorando en este mundo de acceso abierto, harán más difícil que las revistas de Latinoamérica compitan con las editores comerciales, especialmente en este mundo de pospandemia que estamos viviendo ahora mismo. También sabemos que gracias a la infraestructura que brindan las organizaciones y los repositorios, como Reuna, Redalic, Cielo, Conicyt, en fin, son tantos, son responsables porque la reproducción de América del Sur, las contribuciones, hayan crecido de manera más rápida que cualquier otra parte del mundo. Sino en los últimos 10 años hemos visto un crecimiento tremendo y sabemos que es gracias a la infraestructura que ya existe en América Latina. Y también sabemos que los países que están mostrados o resaltados en el mapa a mano derecha, Brasil, Chile, Argentina, México, Cuba, son los países más productivos en cuanto a la divulgación de información científica hoy en día. Hay otras cosas que también sabemos y esta la voy a pasar
de manera más rápida. Sabemos, tanto como editorial, porque vemos nuestros datos personales, o sea, relevantes a BMJ, y también por todo lo que se ha publicado en los últimos años, especialmente en los últimos meses, donde ha habido mucho enfoque sobre la data inclusion, lo que es la diversidad dentro de el área académica. Sabemos que estamos infrarrepresentados en la revisión por pares. Bueno, en fin, estamos infrarrepresentados en el proceso de publicación completo. Cierto que el idioma siempre ha sido la barrera tradicional, pero también se trata de una falta de representación dentro del grupo de revisión por pares y también de la comunidad editorial, porque nosotros como editores sabemos que estos esfuerzos no han sido siempre lo más importante para las editoriales. Sin embargo, BMJ lleva 3 años con una iniciativa para recaudar más revisores y editores de nuestra región. Por lo menos a mí me orgullece, porque soy obviamente latina, reportar que casi todas las revistas de BMJ Open, todas nuestras revistas de ciencia abierta, cuentan con representación de nuestros países, casi todas. Y esa fue una iniciativa que empezó hace 3 años. Y aunque aún no he llegado a mi diapositiva de los tips, aprovecho que estamos tocando el tema de recordarle a todos que cuando tengan autores, conversaciones con autores prolíficos, o sea, personas que ya hayan publicado varias veces, que levanten la mano para esas editoriales y le hagan saber que están interesados en participar en el proceso de lo que es el peer review. Es muy importante tener más representación y poder ayudar a las editoriales a no seguir en el círculo vicioso de seguir contando solamente con las personas que han revisado en el pasado. Sería de mucha ayuda para todos. Bueno, volviendo a la diapositiva. También sabemos, porque la data nos lo cuenta, que la coautoría internacional nos puede ayudar muchísimo con lo que es el número de citas y de participaciones, o sea, lo que es las métricas alternas dentro de Latinoamérica. Especialmente me gustaría recordarle a todos que el publicar, tener un coautor de un país internacional te puede ayudar muchísimo en cuanto al aumento de la visibilidad y también en cuanto al apoyo de la financiación de tu publicación de acceso abierto, ¿no? También me gustaría resaltar el ejemplo de Brasil. Brasil es el país en América Latina con más publicaciones y ha sido así por muchos años. Sin embargo, tiene una tasa bastante bajita sobre el impacto, o sea, la tasa de impacto que tienen las publicaciones saliendo de Brasil. Y es porque regularmente esa información, esos trabajos están hechos con hay más publicación porque todos compartimos el mismo idioma, pero también porque hay una data que a mí me impresionó muchísimo y es que aunque nosotros tenemos una alta involucración o una alta nivel de actividad en cuanto a las redes sociales, en cuanto a lo que es el compartir las ciencias y los trabajos científicos que hemos hecho, hemos publicado, nosotros tenemos una cifra bastante baja en cuanto a lo que compartimos, 2% versus el 20% de Estados Unidos y el Reino Unido. O sea que sabemos que nosotros tenemos que compartir nuestro trabajo más a menudo y de manera más eficaz. Y creo que las bibliotecas también pueden ayudar en cuanto a eso. Lo habré en lo siguiente. Y el último pedacito de data, la última cifra que quería compartir, es que los países más afectados por las revistas depredadoras
en Latinoamérica. Son Colombia, Chile y Guyana. Y aunque esa cifra es mucho más baja de la que estamos viendo en los países europeos y también en la China, obviamente, sí es importante asegurarnos poder combatir y equipar a nuestros autores y a nuestras instituciones a poder evitar esas revistas depredadoras, ¿no? Entonces, seguimos a ver qué en realidad ha cambiado. Acabamos de durar unos momentitos hablando sobre lo que sabemos. Esto es lo siguiente, la siguiente diapositiva se hablará sobre lo que ha cambiado y quizás los efectos que han tenido esos cambios dentro de nuestras áreas, ¿no? En los últimos 5 años hemos visto la un cambio porque hasta hace poco América Latina mantenía una infraestructura de acceso de la información totalmente no comercial. Por primera vez tendremos a los journals de América Latina indexados en el sistema de Impact Factors por la relación nueva de Cielo y Clarivate. Y no voy a dar una opinión sobre esa relación, sino es subrayando o señalando que esto ha sido uno de los cambios que hemos visto en América Latina. Y también el otro cambio, quizás el más importante, es que en los últimos 5 años ha habido un aumento de las publicaciones con APC surgiendo de nuestra región. O sea, que con todo y haber más de 1,000 journals en América Latina, estamos viendo un aumento en cuanto a las publicaciones con APC saliendo de América Latina. La siguiente diapositiva está sacada tiene una imagen de un reporte que le saqué a Dimensions AI, que representa las contribuciones de Brasil, Colombia, México, Chile, Argentina, Perú y el Ecuador en los últimos 5 años, o sea, antes del 2015 al 2020. Lo interesante aquí para mostrar es que han habido más de 1,000 publicaciones de nuestra región documentadas y que el 60% de esas publicaciones fueron publicadas en revistas de acceso abierto. Y más importante que aún eso es ver que el 70% de esos artículos fueron publicados como Gold Open Access. Y quería destacar eso un poco porque creo que forma parte de la manera que podemos apoyar el acceso abierto en América Latina, equipándonos de varias maneras, pero esa data me la encontré muy impresionante en cuanto al volumen que hay de material saliendo de América Latina dentro de las revistas, de las editoriales como BMJ. Entonces, le prometí que le iba a compartir algunos consejos sobre cómo podemos apoyar no solamente a las revistas regionales, sino al acceso abierto. Y mi primer consejo es invertir. Y no estoy hablando de manera económica, aunque obviamente se sabe que siempre hay que invertir algo, pero invertir en lo que es una revolución cultural. El forjar relaciones debe ser parte del espacio de lo que promovemos dentro del currículo y de los recursos que brindan apoyo, ¿no? Entonces, le recomiendo que le avisen a sus autores que colaboren de manera regional e internacional cuando estén escribiendo, así poder aumentar la visibilidad, ¿no? Y también aumentar la financiación que ven de otros países. Creo que podemos confiar en el data que existe. Todas las referencias mías van a estar al final de la presentación, pero podemos confiar en el data que existe y sabemos que eso funciona. Entonces, ese es mi primer consejo, impulsar la colaboración regional e internacional. También la formación.
Ahí veo que los números aquí a mano izquierda se han convertido todos en unos. Es porque todos son importantes. No, pero el segundo consejo es la formación. El doctor Andrew Podlon, el doctor Andrew nos habló de que tenemos que impulsar lo que es la formación y que se debe incorporar dentro del espacio del currículum y de los recursos, porque al hacer este comentario en un artículo de Scientific American, la formación debe incorporarse a los programas de doctorado y postdoctorado, y los supervisores deben de reconocer su papel de guardianes de la próxima generación. Y no se sientan mal a quien haya leído esto y pensado, bueno, dentro de mi uni no estamos no nos estamos involucrando en lo que es el apoyo de en cuanto a la formación para revisión por pares o para la investigación. La verdad es que es un cambio bastante recién. Nosotros en BMJ empezamos a notar la necesidad de este cambio hace 4 años y lanzamos una herramienta que se llama Research to Publication junto con la Universidad de California, San Francisco, justo para tratar de ayudar a las universidades a poder impulsar lo que es esto de la formación. Y el que le interese saber más y tener más consejos sobre cómo hacer eso de manera bastante fácil, se puede comunicar con uno de nosotros, porque sí tenemos tips que pueden hacer un cambio de manera bastante inmediata, ¿no? También es el añadir los journals de acceso abierto de las editoriales de renombre, o sea, ya con la que ustedes tienen una relación, a sus servicios de descubrimiento, ya sea Ex Libris o Primo, y asegurarse de que sus usuarios puedan tener la fuente de data que ya está saliendo en acceso abierto a sus manos y que también puedan saber que son editores confiables, ¿no? Eso es súper importante. Y otra cosa que en realidad sabemos que es un área donde podemos mejorar tanto las editoriales como las bibliotecas y las instituciones, es que podemos brindarle más apoyo al intercambio de la información publicada. Nosotros vemos mucho en el área de publicación que un autor publica y se lava las manos, pues, y no se recuerda que el trabajo empieza incluso más fuerte después que se publica, porque la información hay que compartirla. La información que no se comparte, obviamente, no tiene el impacto que debe tener. Y promover las exenciones de los APC. O sea, hay manera fácil de comunicarle a sus miembros de la facultad sobre, sea una página web o con comunicaciones regulares sobre las exenciones que existen, ya sea a través de GINARI o de otros métodos. Entonces, sé que ya se me está acabando el tiempo, pero le voy a compartir dos o tres cositas que está haciendo BMJ para ayudar a difundir la investigación. Los enlaces están disponibles a mano derecha cuando se comparta la presentación. Nosotros tenemos una revista que se llama BMJ Open, y uno de los cambios que se inició hace 10 años es transparencia en la revisión por pares. Todo el proceso de todo artículo que se publique en BMJ Open está visible y publicado en este enlace que ven ahí, y eso es para darle más visibilidad, para que puedan confiar en lo que es la tarea que nosotros tenemos, la responsabilidad que tenemos para hacer que haya transparencia en cuanto a la revisión por pares. También hay herramientas que puedan apoyar a sus autores a superar la investigación, a evitar las revistas depredadoras, como BMJ Research Publication, de la cual ya les hablé y el enlace está aquí. Y también tenemos ofertas únicas de APC de manera de sumisión ilimitada. O sea, sabemos que el mundo está cambiando en cuanto al acceso abierto y sabemos también que pasarán años hasta que haya el modelo ideal, especialmente el modelo ideal para América Latina. Mientras tanto, nosotros ofrecemos ya vías únicas de publicación
donde la suscripción le incluye la oportunidad para publicar sin costo a estas dos revistas que ven, o estos dos journals que ven en pantalla, BMJ Case Reports y Open Quality. Y por último, le comento que Research to Publication le incluye un descuento basado en Hinari y el Banco Mundial sobre los APC en las revistas de acceso abierto Gold. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque al principio vimos que el 70% del material que se está publicando de manera acceso abierta en América Latina está siendo publicado a través de las revistas Gold. Y por lo tanto es importante saber que una herramienta la cual te ayuda a superar todas las barreras afiliadas con ser publicado, también te ofrece un descuento para todas esas revistas de acceso Gold. Y obviamente ya están publicando, entonces la idea es poderle compartir esta información para que se puedan aprovechar de lo que ya existe en el mercado para apoyarlos, ¿no? Sí, me gustaría comentar un momentito sobre esto. Es una imagen que se refiere a lo que debe de hacer una institución para fomentar una cultura de publicar. Yo creo que eso también aplica al acceso abierto. Podemos enforzar la póliza de los repositorios, podemos brindar más incentivos, apoyar y exigir que haya más comunicación dentro de las comunidades, dentro de nuestros propios países y también de manera internacional. Por ejemplo, recién trabajé con una biblioteca para crear un programa de que puedan mostrar todos los artículos publicados por sus autores. Entonces, todo eso son cambios que se pueden hacer de manera bastante fácil y también que pueden contar con los editores para apoyarlo durante este proceso donde están fomentando y apoyando la comunicación del acceso abierto. Entonces, creo que, o no creo, no sé que me pasé unos minutitos con el tiempo. Entonces, le entrego la palabra de nuevo a Laudet. Muchísimas gracias, Denise, por tu presentación y por este importante aporte para los investigadores e investigadoras y, por supuesto, para quienes nos acompañan hoy día en esta jornada de la Semana de la Ciencia Abierta organizada por Bibliotecas UDEC. Queremos saludar igual a personas que nos han comentado que están desde INACAP de Copiapó, UNI Claretiana de Colombia, Universidad de La Salle, Universidad de Guayaquil y de diversos lugares también de Latinoamérica. A continuación, vamos a dar paso a la mesa redonda que está programada para esta jornada, que lleva por nombre El aporte de la bibliotecología a la investigación en el camino hacia la ciencia abierta. En esta mesa redonda participan distintas profesionales vinculadas a bibliotecas, docencia y a la gestión de información. En primer lugar, presentamos a Marjorie Mardones Leiva, es bibliotecóloga y licenciada en Ciencias de la Documentación por la Universidad de Playa Ancha, con estudios previos en licenciatura en español por la Universidad de Concepción, diplomada en Archivística y en Tecnologías en Información, magíster en Arte con mención en Patrimonio, cursa el doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. También es docente en la Universidad de Playa Ancha y actualmente ocupa el cargo de directora de la carrera de Bibliotecología de la UPLA y se ha destacado por su trabajo investigativo presentado en publicaciones y charlas a nivel nacional e internacional. Su área de especialidad son las teorías del libro y las prácticas lectoras. También formará parte de esta mesa Beatriz Mercado Martínic, ella es directora de la carrera de gestión de información, bibliotecología y archivística en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Esta mesa va a ser moderada por Marcela Rivera Cornejo, bibliotecaria documentalista de la Universidad Tecnológica Metropolitana y Master in Business Administration de la Universidad de Chile, con postítulo, en Administración y Gestión Bibliotecaria y diplomados en Gestión de Empresas de la Universidad Católica de Chile y Gestión del Capital Humano de la Universidad Adolfo Ibáñez.
También es docente en la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde imparte en cátedra compartida el curso Gestión de Recursos de Información, Políticas en Entornos Digitales. Actualmente ocupa el cargo de Subdirectora de Recursos de Información y Archivos del Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Le damos la palabra entonces a Marcela, quien va a moderar esta mesa redonda. Gracias, Consuelo. Buenos días. Buenos días, Beatriz, Marjorie. Qué gusto esta conversación. Lo primero que, para entrar, digamos, en conversación, dar un poquito de contexto y conversar, ¿no es cierto?, de los servicios que prestan las bibliotecas universitarias o unidades de información en esta nueva, en este nuevo momento, ¿no es cierto?, en esta nueva, nuestra, en este siglo XXI, donde las necesidades y los paradigmas parecen estar cambiando cada vez más rápido. Los usuarios son exigentes, demandantes, proactivos, llegan en algunas oportunidades quizás antes que nosotros a encontrar información. En nuestras unidades, ¿no es cierto?, tenemos profesionales que nos acompañan en este proceso de distintas áreas. Y ahí quería comentarles un poco y llevarlas a la pregunta de cuál es nuestro rol, pero no el rol del profesional que tantas veces nos hemos preguntado, que hemos discutido, ¿no es cierto?, sino que más bien en las escuelas de bibliotecología, ¿cuál es el rol que ustedes ven que tiene estos nuevos desafíos que enfrentaban en esta realidad? No sé, Beatriz, Marjorie, ¿cuál de las dos? Primero quizás Beatriz, Marjorie, después ustedes me dicen. Gracias Marcela. Bueno, aprovechar a saludar a todas y todos en Chile, en Latinoamérica. Estuve viendo que hay varias personas de varios lugares del continente. Y bueno, la verdad, desde mi perspectiva, enfocándose en lo que es la formación de los futuros profesionales, es un desafío importante precisamente cambiar estos paradigmas que tú estás mencionando. Sacarnos esa imagen tradicional del bibliotecario enciclopedista, que todo lo sabe, sino que efectivamente un profesional que sepa encontrar la información que efectivamente necesita el usuario en una cantidad de fuentes increíble. De más está decir el periodo que estamos viviendo de explosión de información, y en ese contexto considero que todo lo que es el movimiento de ciencia abierta proporciona una oportunidad que probablemente antes no teníamos. El hecho de que el acceso a la información esté abierto e información de calidad, no estamos hablando de páginas web que muchas veces a lo mejor quizás nos cuesta identificar la calidad de los contenidos, sino que efectivamente información de calidad. Esto permite que muchas bibliotecas que quizás no tienen los recursos para acceder a publicaciones pagadas, publicaciones suscritas, puedan también ofrecer esto a sus usuarios. Y ahí está efectivamente este rol que tú comentas de encontrar estas oportunidades y hacérselas llegar a usuarios que probablemente todavía no conocen o no están al día en todo este movimiento. Gracias, Beatriz. Marjorie. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Gracias por el espacio y muchas gracias a la Universidad de Concepción, el Sistema de Biblioteca, especialmente a quien lidera, ¿no?, a Karen Jara, por abrir este espacio de debate, de discusión, de compartir saberes en estos tiempos tan complejos, ¿verdad? Agradecerles a usted, a mis compañeras de panel, a Beatriz y a Marcela también por este diálogo.
Y desde ya contarles que estoy, bueno, estoy en mi casa, estoy con harto frente, así que de repente pueden aparecer mis hijas por aquí o por allá y parece, no es tanto que estoy desconcentrada, o la vida misma que me pilla. Estuve escuchando la presentación de la colega Lourdes, me interesó muchísimo, y ella terminó su presentación, ¿verdad?, con una pregunta abierta en la cual dice, bueno, el acceso abierto nos puede salvar la vida a propósito de todas las bases de datos que se abrieron desde el área de la medicina, desde el área de la ciencia, la bioquímica, ¿no?, para poder avanzar en esta solución, ¿verdad?, que fue la vacuna, o que está siendo, entre comillas, la vacuna, ¿verdad?, para detener la pandemia. Ahora, pensaba yo desde ayer cómo enfrentar este panel siendo leal o no traicionándome en el sentido de que una está en diversos frentes, ¿verdad? Por un lado es docente, ejerce la docencia con todos los problemas que esto implica, por otro lado también es investigadora, es parte de estas personas que publicamos en las revistas, ¿no?, de corriente principal o de investigación científica. Y estamos también presionadas por la carrera de lo que significa publicar profesionalmente también, ¿no? Como mujeres también nos vemos implicadas en una lógica de producción de conocimiento. Uh-huh. La misma pandemia, el desarrollo de la política nacional, lo que implica la nueva constitución, y este famoso artículo 19 consignado a la constitución a propósito de estos 40 numerales que aseguran también estos derechos ciudadanos, ¿no? Como son la educación, cómo son el acceso a la información y de qué manera esta participación, al menos yo que soy una mujer política, como sé que muchas y muchos colegas lo son, tenemos la pulsión también de instalar estos temas desde esa mirada, sumado más aún todo este breve y rápido diagnóstico, ¿no?, con la crisis de la educación que estamos viviendo, que significa nuevas formas de aprender, nuevas formas de desarrollar el aprendizaje, con una sociedad que produce información también desde una lógica de la demanda de la información. Es decir, cuando, no sé, el año 2012, nosotros con un colega que es Alejandro Villarce, que ya estamos hablando de casi una década atrás, publicamos en el Profesional de la Información, en esta revista, ¿no?, española, un artículo en el que mencionábamos la triada que se produce entre universidad, Estado y privados, ¿no? De qué manera esta triada de Stowitz, ¿sí?, con estos tres ejes fundamentales, logran también producir conocimiento de acuerdo a cierta demanda que tiene que ver con las lógicas de producción también. Entonces, ¿con qué nos enfrentamos cuando hablamos del acceso abierto? El tema, por supuesto, ¿no?, como lo decía la doctora cuando habló ahora en la mañana, y ayer también los expositores, los expositores, es muy complejo, tiene muchas aristas, y más aún cuando pensamos en las escuelas de bibliotecología, que constantemente tenemos que estar renovando nuestros saberes. Y por supuesto complejos, o sea, profesionales que forman o terminan su proceso de aprendizaje también en el mundo laboral. Y bueno, tiene que ver con la dinámica en la cual nos insertamos por hoy. Gracias, Marjorie. Mira, acá, ahí voy a tomando esto último que tú mencionaste, que nos pudieran compartir acciones concretas que estén realizando, ya sea Marjorie en su curso o Beatriz como directora de carrera, en términos de este nuevo currículum que nos está desafiando. Bueno, en lo particular, bueno, en este momento, de hecho, nuestra carrera está inmersa en una innovación curricular, una actualización de su malla de estudio, que ya tiene 10 años, y 10 años para una disciplina como la nuestra es mucho tiempo. Y efectivamente hay varias cosas que hemos ido pesquisando y hemos ido notando dentro de lo que es la formación disciplinar, tanto en archivística como en bibliotecología. Y por un lado es que una malla de pregrado es prácticamente imposible que abarque todo lo que efectivamente se puede encontrar nuestros egresados y egresadas cuando entren al mundo laboral. Pensando precisamente en este tema de lo que es la publicación, el acceso abierto, y todo lo que comprende, no solamente en términos de políticas editoriales, sino también en términos de la tecnología que se necesita para que sea un acceso realmente abierto, nos damos cuenta que es fundamental
ir desde ya incentivando a los estudiantes que esto es un camino que no termina con la obtención de su grado, de su licenciatura, o sea, es una formación continua que tiene que ser permanente y muchas veces orientada por el campo laboral al que lleguemos o al que o al que dirijamos, ¿no es cierto?, nuestros intereses. Yo encuentro que esta es una de las profesiones más bonitas porque te permite un abanico de 180 grados en cuanto al término, en términos ocupacionales, o sea, desde el sector privado y la información estratégica a el ámbito comunitario, ¿no es cierto?, y el rol social que también nos cabe como profesionales. En ese contexto, la formación, seguirse formando en estos temas es fundamental. Y otro concepto que también encuentro súper importante es que las competencias que necesitamos lograr en nuestros estudiantes no son solo conocimiento, no son solamente el saber hacer, el conocer y llenarse, ¿no es cierto?, de conceptos, sino hay un tema de actitudes. Y hay un tema de habilidades que no se pueden dejar de lado en lo que es la formación de los estudiantes. En general, yo creo que siempre se comenta que el perfil del estudiante, sobre todo de bibliotecología, es un perfil más tímido, por llamarlo de alguna forma, que quizás le cuesta ser extrovertido o creerse precisamente esta participación y esta incidencia que puede tener dentro de la organización que alberga su unidad de información. Y en ese contexto también es importante en una malla curricular buscar las formas de promover esta actitud, este querer hacer, este no sentarse a esperar que las cosas pasen, sino que efectivamente moverlas. Gracias, Beatriz. Muy interesante las competencias blandas, las otras competencias. Exacto. Que de pronto no tendemos tanto. Marjorie, ¿tú te gustaría agregar algo de tu experiencia en tu curso? ¿Cómo ves tú este desafío así de las cosas concretas para poner ahí? Sí, ahí yo vuelvo. Vuelvo a lo que decía antes, cuando dicen mi curso, no sé si el curso que yo estoy tomando como estudiante o los que dicto. Los dos cursos, Marjorie, los dos cursos. Al igual que el caso de Beatriz, nosotros nos encontramos en un proceso de armonización y renovación de la malla curricular. Como decía, esto tiene que ver, por supuesto, con lo que está ocurriendo no solamente en nuestras carreras ni en nuestras universidades, sino que también a nivel mundial, ¿no? Y tiene que ver con esta forma de entender también el conocimiento. Me parece que hay dos asuntos ahí que son fundamentales. Primero, la capacidad de innovar estas mallas curriculares de acuerdo a lo que está ocurriendo en el contexto, como lo indicaba en la primera pasada, ¿no?, en la primera intervención. Y por otro lado, también en nuestra calidad de docentes y de investigadores también, en el sentido de publicar en revistas de acceso abierto, incorporar a nuestros estudiantes también en proyectos de investigación, al menos yo en mi caso. Desde la propia universidad he participado y participo en este minuto en varios proyectos de investigación que tienen que ver con el libro, las prácticas lectoras, uno de ellos que como estamos realizando que tiene que ver con las prácticas lectoras en las bibliotecas penitenciarias de la región de Valparaíso, donde nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de ir, conocer a los internos, hablar con ellos, con ellas, y por supuesto que abrir su mirada acerca de lo que significa el ejercicio de la profesión. No solamente pensando en las grandes empresas, ¿no? En mi caso personal yo trabajé en Agener, es decir, conozco perfectamente cómo funciona el sistema informacional dentro de una lógica de producción de capital. Pero aparte de conocer esa realidad, ¿no?, también conocer estas otras que tienen que ver con orillar un poco, porque finalmente no solamente podemos enarbolar, creo yo, no es suficiente, digamos, enarbolar la bandera de lo que es el acceso abierto, sino que también entenderlo en profundidad, ¿no? Para desde allí poder, como indico, como disciplina, no solo en el sentido de prestar el servicio a un empleador o empleadores,
que requiere publicar o que tiene demandas y necesidades de información, sino que también producir conocimiento, que es lo que entiendo yo que nos constituye como profesionales del área, en este caso como docente. Gracias, Mariori. Mira, tú dijiste dos cosas que son bien importantes y quizás podemos retomarlo un poquito con Beatriz, en términos de la capacidad de innovar, porque ¿cuál sería como esa, cómo hacemos eso en estos currículum? ¿Cómo se hacen estas renovaciones para incluir todas las especificidades o todas las áreas que nos están demandando? Porque cuando hablamos de capacidad de innovar, es como bien abstracto, o sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo convocamos a nuestros alumnos, a nuestros profesionales? ¿Cómo lo ves, Beatriz, Marjorie? No sé. ¿Beatriz? Sí. No sé, ¿cuál de las dos? Sí, yo quiero aprovechar el vuelo. ¿Cómo lo hacemos en concreto así? Sí, claro. Cuando hablamos de innovar, yo no lo veo tan abstracto. O sea, igual en, perdona Marcela, pero igual es necesario darle la vuelta a la reflexión, ¿no? Pero sí innovar en el sentido de que las realidades, ¿no? Las verdades o las objetividades ya como discurso se han ido diluyendo, por suerte, en el último año, en las últimas décadas. Y podemos entender que el conocimiento es transversal. Por lo tanto, yo pienso, y así lo ejercito, ¿no? Una de las formas de innovar es poder hacer investigaciones transdisciplinares, es decir, tener la capacidad, ¿verdad?, de compartir con otras miradas disciplinares, con otros profesionales, desarrollar un currículum no solamente dentro del área de la bibliotecología, y bueno, igual es válido hacerlo, ¿no? Pero sabemos que hay muchos colegas que han estado haciendo sus estudios de posgrado en otras disciplinas, y al menos a mí como experiencia me ha resultado profundamente enriquecedor, y creo que el llevar estas otras miradas, en mi caso de las ciencias sociales, del arte, ¿verdad?, del patrimonio, a nuestra área, eso me ha permitido también innovar. Yo creo que no es tan abstracta la idea de innovar, sino que también tiene que ver con las capacidades de, primero, darle la vuelta a la reflexión, de teorizar, de pensarlo, porque también para eso sirve conocer, ¿no?, para poder pensar, tener herramientas para pensar nuestras realidades, y para poder construir también las realidades con las que anhelamos. Gracias. Sí, mira, toda la razón. Traer la interdisciplina o ir a visitar la interdisciplina en proyectos, digamos, con colaborativos con otras áreas, efectivamente te haces en tener esa apertura. Entonces, en ese sentido, Beatriz, ¿cómo estamos ahí? ¿Estamos muy tímidos? Sí, no, o sea, igual concuerdo con Marjorie que efectivamente la innovación, en primer lugar, yo creo que también tiene que ir de la mano con las nuevas demandas y los nuevos requerimientos que se tienen del profesional de la información en la actualidad. O sea, tal como dije al iniciar la mesa hoy día, sacarnos esta idea quizás tradicional del bibliotecario y avanzar para dar respuesta a estas nuevas demandas. Y concuerdo plenamente, o sea, la globalización ya es una realidad, y si nosotros la llevamos a nuestro ejercicio diario, es precisamente la interdisciplinariedad lo que marca el camino. Poder desarrollar buenos servicios de información acorde a la necesidad de los usuarios pasa por conocerlos. O sea, incluso tareas que pudieran ser consideradas como tan técnicas dentro de lo que es nuestra labor, como es la catalogación, que yo creo que existe ese imaginario de que la persona está encerrada entre cuatro paredes, catalogando libros, revistas o recursos en diferentes formatos, y no es así. O sea, si tú no haces ese trabajo en consonancia con las necesidades que tiene tu comunidad de usuarios, o sea, es imposible que puedas hacer bien ese trabajo. Si desconoces cuál es la realidad de las disciplinas que
con las cuales tú estás procesando el conocimiento que puedes ofrecer, no, es muy difícil que puedas hacer un buen trabajo en función de el objetivo final, que es precisamente poner a disposición esa información. Ahora, en tema de acceso abierto, es todo un desafío, porque además, internamente, al menos en las universidades, hay políticas que precisamente no acompañan el desarrollo del acceso abierto. Creo que en la mayoría de las universidades, precisamente los académicos y los investigadores son categorizados y son evaluados en función de sus publicaciones en revistas indexadas. Uh-huh. Y no así en la contribución que pueden hacer precisamente para esta apertura y esta globalización del conocimiento a través del acceso abierto. Entonces ahí tenemos un conflicto, porque efectivamente el académico, el investigador, en todo su derecho está preocupado precisamente de su carrera académica, pero necesitamos también un cambio de paradigma a nivel de las universidades y estas políticas asociadas también a la publicación de sus investigadores. Sí, mira, en ese punto que tú estás mencionando, eventualmente, o sea, este cambio de paradigma, digamos, hay una forma o una manera como lo enfrentan, ¿no es cierto?, los bibliotecólogos, bibliotecarios o técnicos, todas las personas que trabajamos en las bibliotecas o unidades de información. También está esta mirada de las autoridades, por decir de alguna manera, o de los investigadores. En realidad, no, tú dices que o crees que ese paradigma no ha cambiado todavía, dada esta categorización o esta evaluación que se hace de ello. ¿No hay un cambio? ¿Tú no lo ves? Sí. A nivel quizás de autoridades que promuevan esto todavía... Personalmente encuentro que falta, uh-huh. que el movimiento se está generando, por decirlo de alguna forma, desde las bases y de investigadores que realmente creen en esta apertura del conocimiento. Pero como te digo, o sea, está en permanente conflicto este querer apoyar, desarrollar, hacer crecer el acceso abierto, contra precisamente las políticas institucionales que afectan la carrera del investigador. Uh-huh. Gracias. Marjorie. Sí, efectivamente coincido con lo que dice Beatriz en gran parte, no en todo, pero claro, en el sentido que esa persona que investiga, ¿no?, tiene que rendir también de alguna manera un tributo a una lógica de producción de conocimiento que en general tiene que ver con las bases de datos de pago, más que las de acceso abierto, especialmente en ciertas áreas del conocimiento, más que de las ciencias sociales, por ejemplo, el caso de la biología, ¿no?, de la química, son áreas que en general las revistas, bueno, ustedes lo saben, ¿no? O sea, uno tiene que pagar por publicar, tiene que pagar por acceder al paper, y entonces finalmente es negocio redondo también, ¿no? Hay una lógica ahí bien perversa con respecto a la producción de conocimiento. En lo que bueno, hay dos cosas sí que quisiera mencionar. Uno, que discrepo un poco cuando Beatriz indica que, claro, debiéramos producir, responder a las demandas de información, porque yo creo que ahí hay una pequeña trampa del sistema, en el sentido de que lo vemos también en la producción, por ejemplo, de proyectos en el área del fondo del libro, ¿no? Se producen proyectos, se producen propuestas que buscan responder también a una demanda por parte del Estado, por parte del privado. Que eso finalmente lo que provoca es que el pensamiento de alguna manera se empiece a encapsular, ¿no? Y que responde también a lo que en la teoría podríamos mencionar como el concepto del capitalismo cognitivo, capitalismo académico, ¿no? Que responde más bien a esas lógicas. Y por otro lado, estaba mirando un poquitito ahí lo,
me va a perdonar Marcela, muy cortito, lo del chat, y quisiera decir que bueno, que a nosotras nos invitaron a esta mesa para conversar un poco en calidad de las, quienes lideramos, ¿no?, las carreras de bibliotecología. Faltan personas acá, no sé, yo entiendo que fueron invitadas también las otras directoras o coordinadoras, pero que la disposición es como hacer, instalar esa reflexión, más que hablar propiamente tal de las bases de datos, porque si hubiera sido así no hubiéramos hecho otra presentación, traído una presentación y hubiéramos hablado de aquello, pero es como sentarnos a hablar un poquitito de eso también para que quienes nos acompañan sepan que la intención es esa, y ahí es donde se nos genera como la doble militancia, ¿no? Por un lado, como quienes trabajamos como docentes en las escuelas de bibliotecología, y nuestra mirada acerca del acceso abierto, y por otro lado también como investigadora que respondemos también a una institución y tenemos que entrar en la lógica de producción de conocimientos también en la base de datos, y nuestro currículum se va rankeando, nuestros procesos de jerarquización al interior de las casas de estudio a las cuales suscribimos también, ¿verdad? Tiene que ver con una lógica que está impuesta hace bastantes años ya, y ahora se ha ido acentuando. Eso, Marcela, muchas gracias. Gracias, Marjorie. Si quieren, entonces ahora podemos ir a las preguntas del chat, que es entiendo que Consuelo nos va a entregar las preguntas. Sí. Gracias. Estaba aquí atenta a las preguntas del chat, las voy a leer, las tengo anotadas. La primera es, ¿cómo responden a la consulta sobre si se acabara el libro? ¿Es un miedo de la disciplina que ustedes están conversando o cómo verían una alternativa a esto? Pero si se acabara el libro, asumo que es una visión de soporte más que de conocimiento. O sea, personalmente creo que el libro nunca se va a acabar, nunca. Lo que sí efectivamente está cambiando los soportes. Y en ese contexto, eso es precisamente otra innovación que es necesario considerar en las modificaciones de mallas curriculares. Efectivamente, yo creo que hay mucho tiempo durante el cual vamos a seguir conviviendo y quizás para siempre en este soporte papel y digital principalmente. Tenemos muchos más, pero son como los que más se destacan. Pero yo creo que, vuelvo al libro en papel, sí, es esa mirada romántica del bibliotecario, esa mirada tradicional, y que es muy linda, yo soy fanática, lectora y todo, pero el conocimiento en sí, el libro electrónico, ofrece posibilidades que claramente se pueden comparar a la invención de la imprenta. A ese nivel, en el sentido de la transmisión del conocimiento, la rapidez, la posibilidad de acceder simultáneamente. Y esto además implica todo un cambio en los modelos también de atención de usuarios, en los modelos de negocios, de adquisición de lo que necesitan nuestros usuarios y nuestros estudiantes, los que están van a salir y van a egresar en 2, 3 años más, esa va a ser su realidad, probablemente. Eso es en lo que ellos se tienen que enfocar, y por lo tanto es algo que nosotros tenemos que considerar, en nuestras mallas me refiero. Sí, yo recomiendo, bueno, hola Consuelo, gracias por la lectura de las preguntas. Bueno, yo le recomiendo ahí a Jennifer Arnes, ¿verdad? El libro de Humberto Eco con Carrier que se llama Nadie acabará con los libros. Ahí se sientan estos dos tipos a reflexionar un poco acerca de los soportes a través de la historia y lo que. Y además hay mucha teoría acerca del desarrollo del conocimiento, ¿no? O sea, se me viene a la mente el libro Burke, este que es el conocimiento, es decir, hay bastante teorización al respecto, bien atractiva, que nos permite no solamente afirmar lo que ya sabemos, que los soportes a través de la historia han ido mutando desde el 3500 a.C. a la fecha, ¿no? O sea, estos 5500 años de libro ha pasado por distintos soportes y materialidades, y que estamos supermercados, como bien lo dijo Beatriz, por la cultura de la imprenta, indiscutiblemente lo estamos como sociedad, pero es un proceso más, y ya vemos que está implícito un tipo a esta parte, y que por lo tanto
podemos entender que también los procesos de lectura han ido mutando y el libro va a cambiar de soporte, estamos hablando de papel digital, hay muchas cosas ahí súper interesantes, a mí me encanta el tema, y pienso que sí tenemos que tener mucho ojo con cómo están leyendo las nuevas generaciones en la universidad. O sea, yo ya soy una mujer vieja, ¿no? Nosotras todas ya, excepto la consuelo, somos mujeres ya más adultas, y tenemos una brecha importante con los jóvenes y las jóvenes que entran a primer año a estudiar bibliotecología. Pensemos personas de 17 años que tienen otras prácticas lectoras, que tienen otras formas de relacionarse con la cultura impresa, y que por lo tanto el libro podemos también entenderlo un poquitito desde esa problematización. Creo que ahí hay bastante, ¿no?, más que agregar, y la invitación siempre a leer Humberto Eco, que bueno, sabemos que es un monstruo también de la reflexión, Chartier también, Robert Darwin, pueden ahí echarle una miradita, que están tan re buenos en ese sentido. Perfecto. Tenemos otra, algo había dicho Marjorie sobre esta pregunta, pero igual la vamos a plantear públicamente, y dice: ¿en qué medida las bases de datos son afectadas con los accesos abiertos gratuitos? Es como rara, pero es que depende, o sea, tenemos o sea, el concepto de base de datos es como muy amplio. O sea, por un lado tenemos las bases de datos, ¿no es cierto?, suscritas, pagadas, normalmente en poder de universidades, porque yo creo que para otras instituciones es casi inimaginable poder acceder a esas suscripciones y al valor que tienen. O sea, básicamente es muy propio de las bibliotecas universitarias. Pero sí, la tecnología, sobre todo los integradores que actualmente, con los que pueden contar las bibliotecas universitarias especialmente, te permiten hacer una integración de diferentes fuentes, y así tus búsquedas no van orientadas exclusivamente a mi base de datos suscrita, mi colección de libro electrónico, mi colección impresa de la biblioteca, sino que efectivamente también tú puedes incorporar aquellas, ¿no es cierto?, repositorios disciplinares gratuitos que te permitan abrir más la oferta de información en diferentes áreas del conocimiento. Yo creo que una de las principales problemáticas, quizás para los profesionales o los estudiantes de pregrado, posgrado, es precisamente identificar cuáles son los repositorios disciplinares gratuitos existentes en las distintas áreas del conocimiento. Y creo que ese es un trabajo que perfectamente pueden hacer las bibliotecas y sus bibliotecarios. O sea, tenemos, no sé, psicología, esto es lo que nosotros estamos suscribiendo y estamos poniendo a disposición de ustedes, pero también existe todo este mundo, y estos son los repositorios donde los autores están publicando en formato libre. Entonces, ponerlo a disposición, quizás a un mismo nivel, es la clave. Sobre todo utilizando esta tecnología que nos permite integrar todas las colecciones de una biblioteca. Sí, creo que solo para agregar algo muy breve a lo que ya nos señaló Beatriz, creo que el acceso abierto y no es solamente como una opción, ¿no?, que uno diga, no implica solamente que sea gratuito, ¿no? Es como lo que decía el loco de Richard Stallman en su charla, que dice todavía, ¿cierto? No es que los que estamos fuera seamos piratas o naveguemos a los márgenes. Aquí hay cuestiones, y no solamente hay una cuestión económica, hay una cuestión más profunda que tiene que ver con una forma de entender el mundo en que vivimos. Yo creo que por eso es importante, al menos para mí, insistir en que hay que teorizar, hay que entenderlo en profundidad. O sea, es súper necesario y es súper importante, ¿no?, lo que indicaba Marcela, saber cómo acceder a ellas, cuáles son en el sentido de lo concreto. Pero también creo que es fundamental entrar en el concepto del acceso abierto, de la ciencia abierta,
desde el sentido de lo teórico, de lo filosófico, de lo que significa. Por eso en un comienzo yo decía, me enfrento a este panel de conversación no solamente como docente, también como ciudadana que quiero tener acceso a información, que quiero que la sociedad tenga otra mirada de los procesos de aprendizaje y de conocimiento, que quiero que se entienda, ¿no?, que el conocimiento es transcultural, y con eso al menos me quedo, me parece que es lo relevante también ahí de llegar a visibilizar y ojalá comprender. Muchas gracias. Hay dos preguntas acá que están relacionadas. Y la primera dice, ¿todo este contexto del acceso abierto está considerado verlo en los planes y programas de estudios de las escuelas? Y la segunda es, que tienen relación, ¿cómo han pensado incorporar a los posibles empleadores y sus necesidades en estas mejoras curriculares? Respecto de la primera pregunta, bueno, el acceso abierto sí está considerado, incluso podemos decir que está considerado en la malla actual y vigente, al menos en nuestro caso, pero no con la profundidad que requiere probablemente la persona que va a enfrentarse en su campo laboral a desarrollar trabajos bibliométricos o métricas para que le permitan identificar colecciones núcleo, etc. Y a esto voy retomando lo primero que comentaba respecto de que 5 años de formación a veces no da para todos los escenarios laborales que pueden encontrar nuestros egresados, porque así como en este momento nos estamos enfocando en el acceso abierto como una de las tantas líneas de trabajo, hay millones más que a veces es imposible poder cubrirlo dentro de todas las mallas curriculares. El pregrado, yo lo veo, o no sé si ustedes los que están aquí recuerdan cuando salieron de su carrera de pregrado con su cartón debajo del brazo y tú dices, ¿y ahora qué hago? O sea, es la base. Y conversando, uno puede decir, oye, yo el 90% de las cosas que hoy sé, las aprendí trabajando en el campo ocupacional y en el que me pude desarrollar precisamente gracias a las bases que obtuve. Y por eso la invitación siempre a los estudiantes es a seguirse perfeccionando porque, insisto, es una base, el pregrado es una base sobre la cual un profesional debe construirse en función de sus intereses, ya sea muy relacionados a la disciplina o, como comentábamos antes, idealmente en otras disciplinas para hacer esa apertura interdisciplinaria a la que estábamos dirigiéndonos. Ahora, respecto de una innovación curricular, una innovación curricular es, no es un grupo de personas que se sienta a pensar qué es lo que falta, para dónde vamos, ¿no? O sea, es un trabajo súper serio, es un proyecto de largo aliento, donde se requiere un diagnóstico sumamente sólido. Sobre todo porque no solamente tienes que abordar una realidad actual, sino que una proyección de tiempo prudente, porque en este momento estamos formando estudiantes que los que entraron este año van a egresar en 5 años más. Algunos se van a demorar un poquito más también. Entonces es una proyección importante. Y así como hay una investigación fundamental, de hecho estamos nosotros trabajando con egresados, investigadores, en todo lo que es una revisión de mallas a nivel internacional, investigación. También hay una consulta, y es una consulta a potenciales empleadores, a egresados, a nuestros propios docentes y a personas que en diferentes ámbitos se han destacado laboral y profesionalmente. Necesitamos una visión
amplia y muy amplia de efectivamente lo que se nos viene. Y eso es lo que sobre todo me lleva a decir que es tan difícil poder abarcar todos esos escenarios y todas esas realidades laborales que ya estamos empezando a recibir a través de cuestionarios y entrevistas que estamos desarrollando. Así que tengan cuidado, o sea, la idea es precisamente que esto sea sobre una base de investigación muy sólida. No sé si... Perfecto. Hay otra consulta. Dice, ¿cómo ven las escuelas de bibliotecología el rápido desarrollo de inteligencia artificial y su impacto en todas las profesiones? Sí, Consuelo, pero antes me gustaría agregar algo a lo que... Sí, por supuesto. Sí, gracias. A lo que indicaba Beatriz, nosotros como carrera de bibliotecología, como escuela de bibliotecología, también nos encontramos en un proceso de innovación curricular, como indiqué en un comienzo. Y, claro, integramos, ¿verdad?, miradas de empleadores, exestudiantes, ¿no?, que de alguna manera enriquecen también este desarrollo curricular, aunque yo creo que soy bastante crítica a aquello. Pienso que tampoco nos puede marcar 100% el derrotero de nuestro desarrollo curricular o innovación curricular, por lo que señalaba, porque básicamente no podemos estar formando profesionales solo para satisfacer ciertas demandas, ¿no? Es como desarrollar algunas acciones solamente en base a lo que sabemos que necesitamos, pero eso no significaría ser universidad, ni ser sociedad, ni ser disciplina. Me parece que quedamos un poco cortos desde esa mirada. Y lo segundo, para mí, para nosotros como equipo docente, siempre estamos incorporando los contenidos que tienen que ver, por ejemplo, con capitalismo cognitivo, con ciencia abierta, ¿no?, que no necesariamente existe hoy en día en la malla curricular de bibliotecología en la Universidad de Playa Ancha, pero como parte de los contenidos sí es una preocupación compartida, y principalmente porque nuestra carrera se inserta en la Facultad de Ciencias Sociales de una universidad que tiene un corazón estatal a toda prueba, y que por lo tanto tiene una mirada del mundo singular, es decir, existen temas que son reiterativos, como los que acabo de señalar, como lo que tiene que ver, por ejemplo, con derechos humanos, también acceso el acceso a la información, y los derechos ciudadanos, los derechos de las personas, los acuerdos internacionales, las comunidades excluidas, ¿no? Llámese LGTBIQ+, llámese población privada de acceso a la información, personas con diversidad funcional. Es decir, también hay una preocupación por parte de nuestra casa de estudio que es capaz de tener esa mirada de la sociedad. Y por allí nuestra carrera también empieza a desarrollar esa lógica que está en sintonía con esa forma de entender el mundo al interior de la sociedad. Es decir, no solamente estamos preocupadas de producir conocimiento de acuerdo a lo que necesita, requiere un empleador, que es muy lícito, es muy válido, hay que saberlo, pero también dentro de prestar ese servicio, hacerlo desde una mirada crítica y comprender el Chile que vivimos, que entre paréntesis, por fin, qué bueno, como dijo Alfredo Castro, muere Pinochet con la muerte de la Constitución. Por ahí es importante también comprender cuál es nuestro lugar dentro de las comunidades en las que habitamos y de los territorios, ¿verdad?, a los que pertenecemos. Perfecto, gracias Marjorie. Retomamos entonces la última pregunta para ir cerrando esta interesante y buenísima mesa redonda. ¿Cómo ven las escuelas entonces de bibliotecología el rápido desarrollo de la inteligencia artificial y su impacto en todas las profesiones? A través de innovación. Efectivamente, yo creo que tradicionalmente se ha tenido y yo digo de esto ya desde que partió la industrialización, este temor de que el trabajo de las personas sea reemplazado por máquinas en su momento, y ahora que la inteligencia artificial venga quizás a reemplazar trabajos propios de la disciplina. ¿Dónde está el punto? Que efectivamente la inteligencia artificial
Sí, puede reemplazar algunas tareas, pero al menos desde mi perspectiva, aquellas tareas operativas, aquellas tareas donde quizás un poco retomando lo que decía Marjorie, con lo cual concuerdo plenamente, ese discernir frente a una sociedad que, para lo cual no todo es tan estandarizado. Nuestra carrera siempre ha sido quizás identificada con tareas muy operativas. Yo creo que desde la época que yo estudiaba, que hartos años, siempre existía esa pregunta del bibliotequé. Hasta el día de hoy en nuestras universidades, a veces hasta las autoridades se enredan con el nombre de nuestra carrera, y eso no ha cambiado. En 20, 30 años seguimos en lo mismo. Entonces, está en uno, como carrera, como escuela, y en el desarrollo de las habilidades blandas de nuestros estudiantes, tratar de empezar a cambiar esa visión tan operativa que se tiene de nuestra carrera. O sea, nosotros estamos para pensar, nosotros estamos para gestionar, estamos para ver cómo se está desarrollando el conocimiento, cómo nosotros podemos aportar en esos contextos, cómo podemos incluso ayudar y apoyar en el diseño de la inteligencia artificial para que efectivamente haga bien la pega. ¿Ya? Entonces, es para allá hacia donde tenemos que mirar y no encerrarnos en esto de que, oye, la tecnología nos va a quitar campo de acción, campo profesional. No, por el contrario, es una oportunidad y de la cual nosotros no podemos alejarnos, pero es ir tomando las oportunidades e ir reinventándose precisamente. Logrando este desperfilamiento de las tareas tan operativas y movernos hacia nuestro campo disciplinar y profesional y pensar en nuestro rol, en el futuro, en este contexto, apoyando y guiando también todos estos cambios. Eso, Sí, voy a intentar ser breve porque ya van a ser las 12, se nos está pillando la hora de cierre, entiendo, voy a tratar de no pasarme para que quienes vienen después puedan tener su tiempo con solo, así que tranquila. Pero, mira, respecto a la inteligencia artificial, sí, bien lo que dice Beatriz, está bien. En algún minuto, con unos colegas soñamos hacer un laboratorio de experimentación respecto a inteligencia artificial aplicada a unidades de información, no lo hicimos. Pienso que estamos al debe, que también hay un montón de otros aspectos y ámbitos que cubrir, ¿no? Cuando a veces estamos pensando en esta inteligencia y tanta tecnología, me parece que a veces nos olvidamos también de estas otras comunidades que están en nuestro país, en este caso en Latinoamérica, y que requieren también de nuestra atención y de nuestro conocimiento a su servicio, ¿no? Al servicio de las comunidades y también de quienes necesitan más acceder a soporte, a recursos de información, por decirlo de alguna manera. Pienso que la gran forma de abordar eso, que me parece que aquí sería importante tener un laboratorio de experimentación al respecto, también con incorporación de profesionales de otras áreas, y a veces sí somos muy recelosas acerca de nuestros espacios profesionales, ¿no? Y nos cuesta abrirnos, y a veces hay una boa disputa también con los técnicos y los técnicos en bibliotecología, ¿no? Como bien decía Beatriz, oye, nos van a quedar la pega, las máquinas, no sé qué. Bueno, yo creo que cuando miramos y entendemos también que nuestro trabajo como profesionales es dedicarnos a la reflexión de los temas que son profundos, que están enraizados en todo este saber hacer, creo que esos temas encuentran fácilmente una solución. Espero haberme expresado bien, Consuelo. Sí, muchísimas gracias. Estamos justo en la hora, así que vamos a continuar. Les damos las gracias. Ha sido una gran mesa redonda. Hemos podido igual resolver la,
preguntas del chat. Hay algunos comentarios igual que ustedes pueden leer acá en Zoom y recordar y dar las gracias a las personas que nos están siguiendo en Facebook Live. Gracias, Consuelo, Beatriz, Marjorie, gracias Universidad de Concepción por la invitación. Muchas gracias. Gracias, buenas gracias, tardes. Gracias, gracias. Saludos a todas y todos. Continuamos entonces, les damos las gracias nuevamente y realizaremos nuestra última exposición de la jornada del día de hoy, que estará a cargo del doctor Richard Gallagher. Él es presidente y editor general de Annual Reviews, además de ser representante de ITMS Group. El doctor Gallagher nos presentará su exposición, y espero decirlo bien, titulada Building Bridges Between Experts and Communities That Can Use That Their, perdón, Expertise. Y antes de darle el paso al doctor, que va a decir mejor las palabras en inglés, le recordamos a todas las personas que están en Zoom que pueden activar la opción de interpretación. Abajo hay un icono como de un mundito en donde pueden hacer clic para comprender mejor esto que va a estar en inglés. Y también tenemos a un intérprete que le damos las gracias, Fernando, si no me equivoco. Así que le damos paso al doctor Gallagher. Adelante. Gracias, Consuelo. Buen día y hola desde California. Thank you very much for the invitation to be part of La Semana de la Ciencia Abierta, and greetings from California. Let me share my screen to go through the slides with you. Does that work? Yes. Great, thank you. I've taken as my title, Building Bridges Between Experts and the Wider Community. And I hope to show you some ways in which academic institutions and science publishers like Annual Reviews can work together for the greater good. Just let me get the slides in the right order. There's the title. Here's the summary. I'd like to define what I mean by these bridges using reviews as an example and tell you a little bit about Annual Reviews and the usage in Chile, describe our program for open access, which is called Subscribe to Open, briefly introduce Knowable Magazine, and our plans for a Latin American version of it, mention the concept of bibliodiversity, and finish up with some suggestions on how we might partner together. So what are these bridges and why do we need them? The world is confronted today by all kinds of problems, perhaps even existential problems. These occur at the global level, but also regionally, nationally, and locally. We are in a crisis. Research is required to understand and provide solutions to these many hazards. A cohesive response requires not just scientists and some policymakers, but everyone to become aware and to become involved. Unfortunately, however, trust in experts is low. The public understanding of the scientific method is poor, and across the world, misinformation and fake news is rife. Researchers can help to turn this mistrust around, but they're often uncomfortable in the public eye, and their research expertise tends to be quite specialized, while the problems are complex and interdisciplinary. I think that academic institutions and academic publishers could do much more to share the information that researchers are generating with the wider community. Our involvement at Annual Reviews to date, I think, has been woefully inadequate. We can and we must do better in building connections from research to policymakers, to businesses and workers, to educators and students,
to doctors and patients, to the media, and to civil society in general. I see these connections as the bridges to shared understanding and common purpose. I want to offer review articles as one example of a bridge, and just an example. And that's because it's the area that I know most about. Review articles provide a bird's eye view of research, and they provide four services. First of all, they capture the current understanding of a topic, including what's well known and what is not so well known. They set the work in historical context, which aids understanding. They highlight the major questions that remain to be addressed. So they set out the future of research, and they outline practical applications and the general significance of research to society. So reviews, I think, are the glue of scientific progress. They synthesize and interpret hundreds of isolated findings in a coherent, compact, and usable form. They can integrate research from different disciplines, providing a thorough explanation of, for example, wildfires or drought, which we're facing in California just now, or the effectiveness of vaccines, or the discrimination by police, and so on and so forth. Reviews can serve as that bridge between research findings and effective solutions applied by society. Annual Reviews is one of the foremost review publishers in the world, and I'd like to tell you a little bit about us. This is the mission of Annual Reviews. We're a non-profit publisher dedicated to synthesizing and integrating knowledge for the progress of science and the benefit of society. We publish 51 review journals that capture the knowledge and wisdom of leading researchers covering the fields of science from A to Z, actually from astronomy and astrophysics to virology and vision science. So really from A to V and not A to Z. From the journal Citation Report of 2019 published by Clarivate, Annual Reviews journals were ranked number one in 17 different categories. They were ranked number two in seven categories, and they were ranked number three in seven categories. The journals cover the life sciences, biomedicine, agriculture, the physical sciences, and the social sciences. The company itself, as I said, is a non-profit organization that is run by scientists. We're small, just 90 members of staff, and our finances are transparent. We like to think of the librarians as our partners. And in addition to the 51 journals, we also publish Knowable magazine, which I'll talk a little bit about later. This graph shows the usage of Annual Reviews journals in Chile. The numbers along the bottom, 1 to 12, are the months of the year. And on the y-axis, there are the number of downloads per month in thousands. So each colored line represents a different year. This shows usage from January of 2018 right through until May of 2021. You'll notice that the numbers are fairly steady at between 2,000 and 4,000 downloads per month, except between March and June of 2020, which is the peak shown in red there, where there were at the maximum 14,000 downloads in 1 month. That's a big increase over 2,000 to 4,000. This escalation in usage occurred because Annual Reviews removed the paywall to all content at the beginning of the COVID pandemic to support faculty, research, and students from our subscribing institutions that had been forced to work from home. Of course, this was also a major experiment in open access
since anyone could now access the content of annual reviews. And as you can see, the increase in usage was immediate and substantial. We reintroduced the paywall again in July because we'd made this change without the agreement of our customers. And you can see that the usage reverted to the previous levels and has remained there for the most part. However, this usage pattern and the usage pattern from 2021 hides another very encouraging open access finding. Over the course of 2020, Annual Reviews undertook a pilot program to move 5 of our 51 titles to open access. So there are still 46 titles behind the paywall. And the yellow line here shows the use of the 46 titles in 2021. You can see that it's slightly lower or even markedly lower than in previous years. That's because there's only 46 titles included instead of the 51 titles. The next slide, I'll show you the 5 titles that have moved to open access. Here you can see the peak again when we opened in March of 2020 in red, but 2 of the journals stayed open after March and the other 3 were added over the course of the year. So usage continued to rise because the paywall wasn't introduced. And you can see that by April of this year, for these 5 journals, there's about 1,400 downloads just from the 5 journals. I don't yet, and that's 4 times the usage that these 5 journals had when they were behind the paywall. So we're already seeing a 4-fold increase. I expect this usage to go up and up. We don't yet have data on where the new usage is coming from in Chile. We will use IP address analysis later this year to investigate that. But in other countries, we find that policymakers, national, state, and city governments, schools, hospitals, public health departments, the criminal justice system, NGOs, industry, financial institutions, and the media are all using this content. This is content that was developed primarily for researchers and academia, but it's been widely used by people in other areas of society. In short, open access turns annual reviews into a bridge between research and the understanding and use of research by society. And I'd like to talk a bit about the mechanism that Annual Reviews is using to achieve open access. It's called Subscribe to Open, and it's quite simple. We are asking that our existing publishers continue to subscribe, and if they do so in sufficient numbers, new volumes are published fully open access using CC licenses. If the subscriptions are insufficient, in other words, if some institutions decide to cancel and free ride, the paywall will be retained and access is restricted to subscribing institutions. So conceptually, this is very simple. There are no hidden costs. It uses the existing budgets, existing relationships, and existing infrastructure. You might think of it as an adaptation of the subscription model simply to remove the paywall. It's an evolution. That said, in its impact, Subscribe to Open is genuinely transformational. I think that's a misused word sometimes, but this is transformative, really. It applies immediately to all readers and to all authors across all disciplines and in all institutions. Annual Reviews would be very interested in discussing a countrywide license for Chile, allowing everyone to access all of the knowledge of Annual Reviews. And it's something that if you'd like to discuss with us, we would be very happy to talk to you about. We are not the only publisher that's using Subscribe to Open.
Today, there are 9 publishers from different parts of the world using Subscribe to Open to publish 74 different journals. By the end of this year, annual reviews will have 8. So we already had 5 in the pilot program, and we're adding another 3 this year. If you're interested in the idea of Subscribe to Open and you would like to have more information, or maybe you would even like to become involved in discussing and promoting Subscribe to Open, I'd like to offer an invitation to you to join the Subscribe to Open community of practice. And I've put the web address up there. This is a collection of publishers, usually from small independent publishing companies, of librarians from all over the world who are interested in this model, from research funders who see this as an interesting new way to transform the work that they fund to open access without them having to find lots of new money, and from researchers that have a passionate interest in open access as well. So we have an informal monthly meeting on Zoom, slightly chaotic meeting maybe, but it's very enjoyable and it's very interesting as we try to explore how we could move more and more of the literature from toll access to open access. Essentially, the funding is there to do it because it's paid for by through toll access subscriptions at the moment. If we just simply take away the tolls, then everything will become open access. And that's really the goal of the Subscribe to Open community. The big question around Subscribe to Open is sustainability. And it comes down to this question: why should libraries participate in Subscribe to Open? There surely must be the temptation to cancel subscriptions and hope that others pay. The simple answer is that if libraries take that choice, the conversion to open access will fail due to lack of funding for Subscribe to Open, and the toll access subscription will be retained. But I think that there's a much more positive reason to subscribe to open. Institutions of learning surely have a responsibility, indeed a privilege, of enriching the wider community. This is not just theoretical. These opportunities are being taken by public health departments, social justice organizations, people whose parents have Alzheimer's disease, people with family members that have cancer, parents of kids with learning disorders, amateur astronomers, agricultural organizations trying to understand climate change, and on and on. It should be a source of deep pride and satisfaction for subscribing institutions that you are providing this research knowledge, that you are fighting against ignorance and deliberate misinformation, that your institutions are reaching out outside of your walls to empower your neighbors. You will be building bridges. This responsibility should not go without recognition. And annual reviews will use geolocation to inform the users of free access to our content that it's provided to them in part with the support of their local subscribing institutions. So people in Santiago that were accessing the content, they would be given a message that says, this is brought to you in part with support from these universities in Santiago that are subscribers to annual reviews. You know, some of the approaches to open access favor elite institutions in a small number of countries. Subscribe to Open is a more collaborative and transparent conversion to open access that spreads responsibility and shares the credit. I think it will help move us away from transactional relationships between publishers and academic institutions to a sense of collaboration. And it could encourage us to work together to build additional bridges between research and the wider community. Let me give you the example of Knowable magazine as one way, one additional way that we might work together. Here is the homepage today with a story on astronomy, on the history of the Milky Way, a story on the impact of being on Zoom calls all day, which I'm sure you'll all be interested in reading
given that you're on Zoom for all of the mornings this week. There's a related one on children learning on devices instead of reading books. And there's another one on health inequalities, particularly in regard to vaccination against COVID-19. The purpose of Knowable is to translate complex science for diverse audiences who are not well trained in science, but might have an interest in it. There are articles by journalists, there are graphics, there are videos, cartoons. We organize discussions, Zoom discussions, with experts. The site is funded by grants, so it's free for everyone to use. It's a gift. For example, how could we work together? You could publish relevant articles on your institution's website at a click of a button. You don't even have to tell us that you're republishing these articles, though we'd prefer if you would. This republication greatly increases the audience for these articles. And at the moment, our pieces appear in major US newspapers and magazines, such as the Washington Post and the Atlantic Magazine, and news sites such as Newsweek and the BBC. We are currently in the early stages of planning a sister website, Knowable Magazine en Español. It will have an editor based in Latin America who will generate content from Latin American journalists, science content from Latin American journalists. Also, all of the English language articles will be translated into Spanish, and the Spanish ones will be translated into English. So again, all of this content will be free to read and publish throughout Latin America, and also for the Spanish speaking population in the United States and Spain. We would love to have partners in academia and in the media in different countries in Latin America that could help to shape and to share in this project. We're planning to have an advisory group meeting this month. So again, if you're interested in this project, please get in contact. I'll give my email at the end. You might be interested in hosting content, in helping to organize virtual events, or in other types of activities. Again, I'm very hopeful of raising funds through grants, so this is not a pay-to-play proposition. Rather, it's another practical way to bridge research and communities that can benefit from research. The final thing that I'd like to touch on is bibliodiversity as a bridge. Bibliodiversity refers to cultural diversity applied to writing and to publishing. And in fact, the term was coined, I think, in the 1990s by publishers in Chile. I confess that I'm a late arrival on the scene. I only learned of the term earlier this year, but I think I'm a convert to it. You know better than me that we need more inclusive models of academic publishing. It may improve research communication, help to correct existing biases in publishing opportunities, and address issues of homogenization and marginalization of multiple viewpoints. How does this apply to annual reviews? We need to increase participation from outside North America and Western Europe. That's where most of our content comes from. We need more articles from powerhouse science countries like China, like India. We also need more from Brazil and other countries in Latin America, and indeed from Southeast Asia and Africa. This will be a multi-year task, but just as we dramatically increased the representation of women researchers amongst our authors in the past decade, so we can broaden the geographical representation of contributions to annual reviews in the coming decade. I generally prefer actions to words, so I'd rather talk about this after we've done it. But I do think it's important to recognize an area in which my organization, Annual Reviews, is seeking to improve. I also think that Knowable Magazine en Español will be a contribution to bibliodiversity and introduce
issues that are of importance to the community in Latin America, to audiences that read Knowable in other parts of the world. So to sum up, I propose that we achieve progress through partnership. We together, annual reviewers and the academic institutions in Chile and possibly other participants, can build bridges between experts and communities that can benefit from the experts. I've offered two examples. First, participation in Subscribe to Open will make these very useful reviews available to all Chileans. Second, partnering on Knowable magazine in Espanol will bring high quality science journalism, some of it created in Latin America, freely available to everyone. And I'd like to explore the possibility of collaboration on virtual events on science topics that are of importance in Latin America. A lot more than this needs to be done, of course, but these are tangible contributions, bridges that will help focus research expertise on solving problems and on improving lives. I'm going to stop there. Gracias. Thank you for the opportunity to talk with you today. And good luck to Chile in the Copa America. Good result yesterday. Thank you. Thank you very much, Richard. Thank you, Consuelo. Okay, agradecemos la exposición del doctor Richard Gallagher. También le damos las gracias a los intérpretes que nos han acompañado en la jornada de hoy, Pedro Figueroa, Paulina Cortés, y también al traductor Fernando Muñoz, por su importante labor para crear acceso abierto, por supuesto, a esta información que estamos compartiendo hoy. Antes de finalizar entonces, mencionamos que la Semana de la Ciencia Abierta de Bibliotecas UDEC es patrocinada por Editorial UDEC, Colegio de Bibliotecarios de Chile, CABIT, Comisión de Directores de Bibliotecas y Documentación pertenecientes al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, el Centro de Formación Técnica ENAC, Universidad Alberto Hurtado y al Departamento Disciplinario de Ciencias de la Documentación y a su programa de Bibliotecología y Magíster en Bibliotecología de la Universidad de Playa Ancha. Agradecemos también a nuestros gentiles auspiciadores, ACUCOMS, DotLib, BMJ, Annual Reviews, ITMS Group y EBSCO Information Services. Nos despedimos de quienes siguieron nuestra transmisión en Facebook Live de Bibliotecas UDEC, también a las personas que forman parte de este encuentro en Zoom, y les invitamos para mañana 16 de junio desde las 10 de la mañana a una nueva jornada de la Semana de la Ciencia Abierta de Bibliotecas UDEC. Invitamos a revisar el programa en nuestras redes, donde encontrarán todas las actividades programadas para esta semana. Muchas gracias por su compañía y muy buenas tardes.